Les llamo porque teníamos una entrevista de trabajo para hoy, pero aquí no hay nadie. Necesito el alquiler. Ya no puedo esperarte más. Sí, te voy a pagar, Carlos. Te pagaré. Todo el mundo ha pagado ya. Hay mucha gente que quiere la habitación y tiene dinero para pagar el alquiler. Claro, oye. Necesito más tiempo. Es día uno. Habíamos quedado así, ¿no hay? Tienes que irte. No, no. No puedo. Yo también podré pagarlo. En cuanto recupere mi casa, te pagaré. Hay una empresa en la que he pasado varias pruebas este mes. Y ayer me llamaron para la última entrevista. Tengo muchas posibilidades. Bien. Si puedes conseguirlo, me esperaré. A algunos no les parece justo que te dé más plazos. Gracias. ¿Te importa si le enseño la habitación a una persona? No. Cuando recupere mi casa, te pagaré. Necesito el dinero. Necesito el dinero. Quita el pie de ahí o llamo a la policía. Dame el dinero que me debes. Está en su derecho.
De hecho, no le puedo decir cuándo se volverá a revisar. ¿Cómo que no me lo puede decir? Era la casa de mis padres. Comprendo su prisa. Por eso he aceptado la visita. Pero es que no hace ni una semana que lo hemos revisado todo. Además, tengo otras visitas. Un momento. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? No puedo asegurar nada. De hecho, ni siquiera hay gente para ejecutar tanto desahucio. Podríamos hacer algo si estuviera fichado. O si lo hubiera amenazado. Tenía un cuchillo cuando me dijo que me fuera. ¿Lo vio alguien? No. ¿Trató de herirla? No. Bueno, lo tenía en la mano. No sirve. Señora Ruiz, adelante. Thank you.
¿Es usted Núria Casanova? Tiene que acompañarnos.